Santa María es un gran volcán activo de la zona montañosa del occidente de Guatemala, cerca de la ciudad de Quetzaltenango. Su erupción en 1902 fue una de las tres más grandes de erupciones del siglo XX y la tercera erupción más grande de ese año. La erupción del Santa María ocurrió en el año 1902. Disparó la mayor parte de la ladera de una montaña de 3.772 metros de altitud. Unos 20 kilómetros cúbicos de material volcánico fue expulsado durante la erupción de 19 días y la columna de ceniza alcanzó una altura de 28 kilómetros. Un saludo para todos mis amigos aquí desde el volcán Santa María con mi amigo Noé. La escalada estuvo muy bonita, aunque muy dura, pero aquí estamos presentes diciendo saludos, Quetzaltenango. En 1922, un nuevo respirador volcánico se formó en el enorme cráter y formó un nuevo volcán llamado Santiaguito. Este ha estado en erupción hasta nuestros días, alcanzando una elevación de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. El volcán Santa María es el cuarto más alto de Guatemala. En la época fría, octubre-febrero, se cubre de escarcha o nieve y puede verse desde la ciudad de Quetzaltenango. Su cono blanco, aunque no es muy común, forma parte de los volcanes de la Sierra Madre, que forma parte del arco volcánico centroamericano y se extiende a lo largo del borde occidental de Guatemala, separando el Océano Pacífico por una extensa llanura. Los volcanes se formaron a raíz del proceso de subducción de la placa de los Cocos bajo la placa del Caribe. El terremoto de San Perfecto ocurrió el 18 de abril de 1902 por la noche y tuvo una magnitud estimada de 7.5 en el departamento de Quetzaltenango. El terremoto tuvo una duración de 1 a 2 minutos. La primera erupción del Santa María de la historia escrita ocurrió en octubre de 1902. Antes de este año, el volcán había estado inactivo por lo menos 500 años. Saludos amigos desde el volcán Santa María con mi amigo Andrés. Una bonita mañana acompañado del amigo Noé. Bonita mañana, buen día, está fresco y sobre todo estamos aquí con.